Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a tratar sobre las medusas. La medusa es un animal gelatinoso con forma de campana, los cuales tienen largos tentáculos urticantes con células llamadas cnidocitos, que son células las cuales utilizan para defenderse. Fuertes picores y de hecho pueden llegar a matar al individuo. De hecho, el animal más venenoso del mundo es la avispa de mar, que es una medusa que vive en el Océano Pacífico. Y las medusas aparecieron hace 500 millones de años. Hablaré un poco en general de la medusa, porque es un animal muy interesante, y luego haré hablar una parte sobre una medusa que tiene un fenómeno, la cual la vuelve inmortal. Voy a explicar un poco la reproducción de la medusa, porque es una reproducción muy curiosa y muy extraña. De hecho, las medusas se reproducen como los peces, o sea, lo que hacen es expulsan el óvulo en el agua y expulsan los espermatozoides en el agua, se juntan, fecundan y pues, se crea un huevo y el huevo cae abajo del mar y crece el pólipo, una especie de bolsa asexual, es una bolsa que no necesita de por sí otra especie para reproducirse y de la cual van saliendo medusas. Y así es la reproducción de la medusa. La verdad es que es una cosa flipante y de hecho hay mucha cantidad de medusas porque al final es un método de reproducción el cual produce un montón y además la medusa, la verdad es que es un animal que tiene depredadores, pero que para nada comparados con la cantidad de veces que se reproduce. Y las medusas son bioluminiscentes. Esto simplemente significa que brillan, ¿vale? No todas, algunas. Y el motivo por el que brillan es para avisar a sus depredadores de que son venenosas. Y esto hace que muchos depredadores no se acerquen a ellas, porque de hecho muchas veces los animales venenosos tienen colores muy vivos, el cual muchas veces es para que los depredadores no se acerquen a ellos, principalmente. Y este vídeo principalmente va a tratar de la Turritopsis nutricula, que es una medusa, vaya nombre tiene, ¿eh? Que es una medusa la cual tiene una capacidad de volverse inmortal. Y esto no es del todo así. La movida es que esta medusa, no voy a decirle su nombre otra vez, tiene la capacidad de, como os he explicado antes, las medusas se reproducen por un pólipo, el cual se genera desde el huevo. Pues esta medusa tiene la capacidad de, después de su madurez, después de volverse adulta, revertir, digamos, su estado y volver a ser un pólipo, con lo cual volver a su edad madura, o sea, a su edad prematura. Y vuelve a crecer y luego otra vez se vuelve pólipo. O sea, esa medusa constantemente está, pues, no muere nunca porque tiene la capacidad de volverse pólipo siempre que ella se haga adulta. Es originaria de los mares del Caribe, pero actualmente está extendida en todo el mundo. De hecho, hay muchísima población de esta medusa. Y creo que en la escala de medusas más venenosas no está ni de broma en lo más alto, ¿eh? O sea, hay varias medusas mucho más venenosas que esta. De hecho, la avispa de mar, que la he comentado antes, que os pongo una foto por aquí, es capaz de matar a un ser humano en 20 segundos con la picadura de su... Y no solo a uno, a varios. O sea, no por nada es el animal más venenoso del mundo. De hecho, una sola picadura de esta medusa te provoca necrosis de la piel, dolor insoportable y paro cardíaco, y es que prácticamente te pica esta medusa y no te puedes curar porque tardas unos minutos en morir del veneno y, o sea, una vez te pique esta medusa ya puedes, puedes hacer lo que quieras que no vas a sobrevivir. Porque te pillará en medio del océano seguramente, aunque te pille una costa, es muy difícil sobrevivir. Y nada, paso con la outro. Ya sé que ha sido un vídeo cortito, porque al final la verdad que no tenía mucha información que deciros. Este vídeo trataba sobre la medusa esa inmortal, y os he dado un par de datos curiosos sobre el propio animal como tal. Así que nada, el siguiente vídeo seguramente lo hago sobre depredadores marinos que han existido en la historia de la Tierra, por este comentario de aquí. Así que nada, dejad un like, suscribíos si os ha gustado, que ayuda un montón, y nada, dejadme en comentarios si queréis que haga un animal en concreto, y nada, muchísimas gracias, chao.
Y la semana que viene voy a ir a un acuarium, así que os grabaré ahí algún videito de datos curiosos sobre medusas. Os subiré este con esta información y aparte subiré otro extra sobre las medusas. Y aprovecharé el acuario para hablar de los demás animales marinos. Seguramente haga un mix de animales marinos porque van a haber un montón. Así que nada, muchas gracias.